Ahora nos metemos en la zona promoción y momento de ver lo que sucedía entre Universitario y el Córdoba Rugby. El Córdoba Rugby que intentaba quedarse con un resultado que le permitiera meterse entre los puestos de más arriba, y Universitario que necesitaba ganar para seguir la marcha de la tablada. Recordemos que el partido entre Tablada y el Carlos Paz Rugby Club no se disputó porque no había el especialista médico necesario para disputar los partidos de la Unión Cordobesa de Rugby, y por eso ha quedado suspendido el partido entre Tablada y Carlos Paz, como decimos, el puntero de la zona Tablada con 34 y el último de esa zona, el Carlos Paz Rugby Club, con 6. Pero estamos viendo, como decíamos, Universitario frente al Córdoba Rugby. Vamos a ver un partido en donde el conjunto local en la Lomita pudo encontrar todos los espacios para quedarse con una victoria súper necesaria para ser el escolta de la Tablada y tener 27 unidades. Definitivamente quedando el número 1 Tablada, el número 2 Universitario, Tablada con 34, Universitario con 27, más atrás San Martín, que ya vamos a ver su victoria frente al Aeroclub con 17, el Córdoba Rugby va a quedarse con 13, Aeroclub con 7 y Carlos Paz con 6 en lo que son la fecha 4 de esta zona promoción. Recordemos que queda un solo partido para terminar de definir cómo se agrupan en esta zona promoción. Pero en el partido en la Lomita, de diferentes formas fue llegando a los tries el conjunto estudioso, que siempre estuvo mejor en ataque, que siempre supo cómo perforar a la defensa del conjunto visitante y así quedarse con una muy buena victoria pensando en el futuro. Desde el scrum también, todo comandado por Sebastián Cuadrado, todo el empuje de Universitario, tenía opciones para jugar por los dos lados, pero el scrum seguía yendo adelante y llegaba un nuevo try para el conjunto vestido de este rosa medio rojo que utiliza Universitario como camiseta alternativa frente al conjunto azul del Córdoba Rugby. Otra vez a partir del scrum a jugar y otra vez a encontrar espacios, y cuando se anima Universitario encuentra siempre una buena movilidad de un conjunto que está acostumbrado también a jugar sevens y que cuando se anima a jugar encuentra espacios. Otra vez desde el scrum, una formación fija que le dio mucho rédito en la tarde de sábado al conjunto de estudioso para llegar nuevamente a un try del partido y así seguir sumando posiciones. Segundo tiempo estamos repasando lo que sucedió entre Universitario y el Córdoba Rugby en la zona promoción, que va a tener definitivamente como puntero a Tablada y como segundo Universitario. Queda por resolverse quién será el tercero, si San Martín o el Córdoba Rugby. Suma 17 San Martín, 13 el Córdoba Rugby. ¿Y quién será el último? Aeroclub tiene 7, Carlos Paz con un partido menos tiene 6. Recordemos que Carlos Paz tiene que jugar con Tablada. Y aquí vemos el error del conjunto de Universitario para que llegue a un try del conjunto del Córdoba Rugby, que va a terminar perdiendo por el resultado de 59 a 19. La victoria del conjunto de la Lomita, que otra vez, fíjense cómo a través del scrum ha conseguido muchos tantos el conjunto local, bien comandado con su medio scrum, con Sebastián Cuadrado. Y otra vez, esta formación fija que se dio mucho en el partido del sábado. Y buen empuje. Va para el frente. Los 8 de Universitario. Y la tiene Cuadrado. Y Cuadrado que juega bien hacia la punta para seguir encontrando espacios. Es bueno cuando desde el scrum podés salir rápido. Siempre encontrás espacios. Y así lo utilizó Universitario en la tarde de sábado. Siempre partiendo desde esta formación fija para después poder con mucha paciencia, movilidad, encontrar los lugares y los espacios para atacar a la defensa del Córdoba Rugby, que siempre pasaba el primer tackle y por eso se le hacía muy complicado defender a los ataques del conjunto estudioso. Así vamos llegando al final del partido, 59 a 19, como decíamos, la victoria de Universitario sobre el Córdoba Rugby. Universitario que quiere dar pelea en este cierre de la zona de promoción de la Unión Cordobesa de Rugby del torneo Ropero Simes. Vemos
lo que fue la última jugada del partido. La victoria de Universitario sobre el Córdoba Rugby por 59 a 19 para quedarse así con puntos importantes jugando como local en su cancha. Universitario le ganó al Córdoba Rugby. Novecento Catering. Nuestro catering en tu evento, en el lugar que quieras. Encontrá nuestro restaurante en el patio menor del Cabildo de nuestra ciudad y almorzá con nosotros de lunes a sábados.